¿Todos a bordo? Atención, pasajero. Siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar. Historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Muy, pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio. Bienvenidos a este espacio. Vamos a comenzar de una forma un poquito distinta. Vamos a tener el placer de reencontrarnos con el doctor Armando Duarte, pero tendremos también el placer de conocer un bello testimonio que arrancará con el pie derecho nuestro tema del día de hoy. Escuchemos. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Jessy, gracias, te escucho, te agradezco de todo corazón este espacio que me brindas. Se me hizo un momento de silencio ahí, perdí, pero ya estoy contigo. Quisiera narrarte la historia de una chica que ella tenía un joven que le gustaba mucho. Ella lo invitaba a hacer tareas juntos, lo invitaba a ir a la biblioteca, lo invitó a su cumpleaños, lo iba invitando a muchos espacios porque ella quería mandarle la directa o indirecta de que le tenía mucho interés, que le agradaba, que le gustaba, que le tenía cariño. Y entonces este joven poco a poco fue encontrando los beneficios de estar con ella, pero su cariño no era auténtico, sino que veía en ella como un trofeo. Ella era guapa, su rostro era muy lindo, su cuerpo muy atractivo, y entonces para él era como una manera de demostrar que era capaz de conquistar a una chica muy linda. Ella se fue enamorando, pero él solamente tenía interés en su belleza física. Conforme fueron pasando los meses, ella cada vez le daba más muestras físicas de cariño, pero ella se preguntaba, ¿tú y yo qué somos? Ella tenía la duda de si era algo serio o solamente estaban jugando. Y entonces cuando ella se lo cuestionaba, el joven se alejaba, se distanciaba, se tornaba frío y a veces hasta maleducado. Entonces ella, ante el miedo de sentir que lo podía perder, lo que hacía era buscar complacerlo. Lo abrazaba, lo besaba, tenían caricias muy profundas y entonces el joven se volvía a encender y de esta manera ella lograba retenerlo. Pero era un ciclo que no tenía fin, porque poco a poco, conforme ella trataba de dialogar, de profundizar, de tener quizá diálogos profundos sobre tus sueños, tus valores, tus ideales, lo que tú querías lograr en la vida, el joven se apagaba y se distanciaba. Y una vez ella volvía a sentir, una vez más, sentía el miedo de perderlo, la soledad, la angustia. Y cuando él se volvía a enojar, se distanciaba y se molestaba, entonces ella volvía una vez más a comprar el cariño de su amigo novio, a tratar de conservarlo dándole lo que a él tanto le gustaba. A esto, Jessy, podríamos llamarle comprar cariño. Te doy lo que tú quieres a cambio de que me sigas queriendo. Una realidad bastante dura, bastante compleja. Tal vez, Jessy, tú tengas experiencias semejantes a esta a través de todos los matrimonios y familias que acompañas a través de tu apostolado. Gracias por darnos esta oportunidad de estar contigo. Muy buenos días, Jessy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Armando. Bueno, pues creo que a más de alguno de nuestros radioescuchas esta historia le pudiera parecer familiar. Probablemente no por testimonio propio,
pero sí porque podemos conocer a más de alguna personita que queremos, algún amigo, amiga, o incluso algún familiar que ha pasado por una situación así, o que incluso llegan a un momento en el que dicen, realmente no sé cuál es el estatus de nuestra relación. No sé si somos novios o solo conocidos, no sé si estamos caminando hacia pues ese destino final que yo estoy buscando, o si estamos un poquito en pausa ante ello. Y bueno, pues justo el tema del día de hoy es comprar cariño, familia, valora, familia. Bueno, pues ahora sí que es un tema importante, es un tema de impacto, porque definitivamente el lenguaje universal para todo ser humano es el amor. Es este cariño que todos buscamos, que todos necesitamos. Y justamente quiero invitarte a que te quedes, porque este programa se llama Cruce de Vías, estás escuchando Valora Radio. Y bueno, pues me encanta porque Armando Duarte, con su experiencia, con todo este caminar que lleva acompañando y asesorando pues matrimonios y familias, nos viene a enriquecer ahora con este nuevo tema de cómo es que sedientos de amor estamos en muchas ocasiones dispuestos a comprar cariño al precio que sea. Esto es algo muy fuerte y quiero invitarte a que te quedes, y no solo que te quedes con nosotros, sino que nos ayudes a compartir este video. Estás escuchándolo en vivo y hay muchas personas que pueden en este momento unirse a la transmisión o también, bueno, pues en otro momento escucharla en retransmisión. Hoy puedes sumar este granito de arena tú. Y bueno, pues quiero invitarte a que lo hagas. Así como Rogelio Bárcenas está diciendo presente y manda saludos desde San Diego, California, y Susana Barragán desde Long Beach, California también. Bueno, pues un abrazo a ustedes dos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues también gracias a ti, Armando, por regalarnos y disponer tiempo para seguir compartiendo temas de tanto interés y de tanta trascendencia. Pues ahora sí que pudiéramos pasar a poner cerebros en marcha, porque vale la pena entonces darnos cuenta de dónde estamos parados, de si en algún momento hemos comprado cariño o si en estos momentos pudiéramos estarlo necesitando, porque es un tema digno de reflexionar para poder redirigir nuestros barcos y nuestros caminos. ¿Qué te parece, Armando, si entonces pasamos a nuestra siguiente sección para entrar en materia, ¿no? Para entrar en materia después de haber escuchado esta historia y quizás haber sentido esa identificación, ya sea con nosotros o con alguien que conocemos, ¿te parece? Arroba Valora Radio, arroba Valora Cruce de Vías, son las dos páginas de Facebook a través de las cuales puedes contactar con Cruce de Vías y con este programa y este espacio que está hecho con tanto cariño para ustedes, que se transmite los martes en punto de las 9 de la mañana. Entonces, continuamos con esta siguiente sección, que es Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces cerebros en marcha. Muy bien, pues ¿qué hay que saber, Armando, para darnos cuenta de si el cariño recibido está siendo comprado o quizás está siendo una relación recíproca con aquel ser amado? Muchísimas gracias, Jessy. El amor es un acto de donación, es una decisión de generosidad. Pero si yo tengo que pagar por ese cariño, entonces significa que las cosas necesitamos repararlas entre nosotros. Pensemos, la abuelita que ya supera los 70 años de edad, para ella es muy feo sentirse viviendo en soledad. Cuando ella llama a los nietos para que la visiten, que la acompañen, no van. Cuando ella les dice, por favor, vengan conmigo, quiero que recemos el rosario. Es aniversario de la muerte de abuelito, de mi esposo, y no van. Y la abuelita entonces, ella hace un esfuerzo enorme, ahorra de su pensión, y les dice, hijos, nietos, por favor vengan, voy a preparar ese rico pozole que a ustedes les encanta.
Y entonces, cuando ella gasta y prepara el rico pozole con las tostadas, la crema, ese día la casa se le llena. Pero ella trata de hablar, de convivir, de interactuar. Ojalá me dieran un abrazo, un beso, una caricia. Compártanme cómo está su vida. Quiero sentirlos vivos. Quiero vivir intensamente el amor en familia. Pero en cuanto acaban de comer y de beber, uno a uno se van. La dejan con los trastes sucios. Todos tienen una razón. Todos tienen una explicación para decirle por qué se tienen que ir. Cuando la abuelita los ve a todos sentados, ella tiene un mundo de hambre, pero se dedica a servir. Porque para ella es un gozo ver la mesa de su casa llena con sus hijos, las nueras, los nietos. Es un momento de gloria y de felicidad. Pero resulta que cuando acaban de comer, todo mundo se va y se vuelve a quedar sola. Pasan los días, los vuelve a invitar, visítenme, acompáñenme a misa, y nadie va. Y entonces ella descubre e intenta volver a ahorrar para ahora preparar unos ricos tamales. Y cuando lanza la convocatoria de los tamales y el atole y el champurrado, entonces toda la familia llega y ella se cuestiona. Es una pregunta muy dura. ¿Ellos me aman por quien soy? ¿Ellos me quieren de forma auténtica? ¿O vienen porque están interesados en la rica comida que les preparo? ¿Y cómo es que ellos logran comer gratis sin tener que trabajar? Entonces, sentirse viviendo en soledad es algo muy feo. Y a veces nosotros estamos dispuestos a realizar lo que sea necesario para seguir teniendo el cariño y la compañía de las personas queridas, pero entonces estamos comprando el cariño. Es algo muy fuerte. Es algo muy doloroso. A todos nos desagrada sentirnos rechazados. Es la historia de un papá tímido, callado, pero muy trabajador. Y entonces a él le gustaría que los hijos lo abrazaran, lo besaran, lo acariciaran, lo buscaran para dialogar, así como buscan a su mamá. Pero entonces, cuando el papá trata de ganarse el cariño, el aprecio de los niños conviviendo, jugando, en automático los niños le dicen: papá, ¿me compras unos tenis? Papá, ¿me compras una bolsa? Papá, vi unos aretes que me encantaron. Papá, ¿me regalas dinero para ir al cine con mis amigos? Y entonces el papá, con tal de sentir el cariño de sus hijos, termina gastando más de lo que puede. Saca la tarjeta de crédito y les compra lo que ellos necesitan. Pero en el fondo, él sabe que no debería de gastar. ¿Por qué gasta? Porque él dice: si yo soy agradable para mis hijos comprándole y me van a dar un gracias, un te quiero, un eres muy amable, pues gastaré en ellos. Y entonces ese es el riesgo, Jesse, de que nosotros terminemos comprando el cariño. Por favor, Jesse, tus comentarios. Me encanta, Armando, cómo justamente a través de esta explicación que nos das, nos pueden empezar a venir a la mente pues situaciones tan personales que pasan desapercibidas, ¿no? Que definitivamente nos pueden hacer pensar que es normal, que no pasa nada si dices: bueno, es que disfruto el pozole de mi abuelita, es que está padre convivir y comer cuando vamos a visitar a nuestros papás o cuando mis hijos vienen a visitarme o mis nietos vienen a visitarme. No pasa nada, si ese es pretexto, lo merece la pena, ¿no? Lo vale. Pero realmente ya cuando nos ponemos a reflexionar, pues es cuando nos damos cuenta de que en ocasiones incluso estamos cayendo ya en un mal hábito. Ya quizás la persona, cuando no hay pozolito, cuando no hay algo atractivo,
pues entonces ya no siente la misma motivación ni ganas y empezamos a perder de vista que lo esencial es el otro y no lo otro, ¿no? O sea, qué tremendo, porque entonces ya deja de ser la persona, sino la circunstancia o aquello que recibo. Y ahorita estamos hablando de comprar cariño. Pero bueno, pues para comprar hay que venderlo, ¿no? Y entonces estamos pues también quizás vendiendo este mismo cariño, ¿no? Porque están estas dos caras de la moneda. Y entonces, bueno, pues valdría la pena volver a enfocar, ¿no? Ahora sí que estos lentes que todos tenemos para ver la vida de acuerdo a nuestra propia experiencia no son una condena, sino siempre son esta opción que tenemos de ver distintas las cosas para entonces resignificar ese amor y decir, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a donarme sin precio alguno? ¿Cuánto estoy dispuesto a amar sin que me convenga de alguna forma? Incluso a veces ni me conviene, porque le doy más de lo que quizás puedo recibir a este ancianito que pues ya está cansado, ¿no? Lleva un caminar. Y es ahí donde entonces te das cuenta de que cuando das es cuando más recibes. Y no lo material, ¿no? Sino en esta esencia que es el amor, al que todos estamos llamados porque fuimos diseñados para amar y para ser amados. Pero en ocasiones lo hacemos un poco mal, ¿no te parece, Armando? Sí, podemos caer en varios errores que esta modernidad nos va planteando. Escuché con atención, Jessy, y me conecto con algo que puede ayudarnos a comprender. Son tres lógicas las que pudieran ayudarnos a entender. La lógica del interés, la lógica de la justicia y la lógica de la donación. La primer lógica, la lógica del interés. Si yo te doy un regalo a ti, entonces tú vas a estar en deuda conmigo. Cuando tú me pides un favor, yo te lo doy. Pero no es que te haga el favor porque tenga yo un genuino deseo de ayudarte, sino yo tengo una lógica del interés. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, si yo te ayudo hoy, yo sé que tú tienes muchos amigos, muchos contactos, tienes mucho dinero, y entonces hoy te hago un favor, no porque me interese tu persona, no. Me interesan tus bienes, me interesan los beneficios que de ti yo puedo sacar. Por eso dicen que en política casi todos los amigos son falsos y los enemigos son verdaderos. Porque cuando tienes poder, todo mundo quiere ser tu amigo. ¿Por qué? Porque tengo interés de bajar beneficios a través de nuestra relación. Y esto a veces es, yo le llamo la bendición y la maldición. Hay algunas chicas que son almas muy bellas, su corazón es muy noble, ellas no lo pidieron, pero tienen un rostro hermoso. Ellas no lo pidieron, pero su cuerpo es muy atractivo. Y entonces a ellas, más que a otras, muchos hombres las buscan. Y ellas se preguntan, ¿me buscas por quién soy o me buscas por mi empaque, por mi apariencia? Entonces, la primer lógica es la lógica del interés. Yo trato de sacar algo de ti. La segunda lógica es la lógica de la justicia, en donde de repente yo le digo a una persona, oye, ¿podrías prestarme 3,000 pesos? Es que di un golpe, fue un choque que no debió haber sido, pero tengo que pagar el deducible del seguro. Y le dice, sí, pero me vas a pagar lo que el banco me paga por tener el dinero. Entonces, dice, oye, pero es un favor lo que te estoy pidiendo. Sí, pero lo justo es que me pagues lo que el banco me pagaría. ¿Estarás de acuerdo? Y entonces es el papá que le dice al hijo,
sí te voy a ayudar con la universidad, pero yo voy a llevar una lista de todo lo que yo gaste en ti. Y cuando tú termines, me lo vas a pagar. Y entonces el hijo dice: papá, pero así no es el amor de padre a hijo. Bueno, yo me rijo por la justicia. Por cada peso que yo te dé, tú me vas a pagar 2 pesos en mi vejez. Pero papá, ¿cómo te atreves a hacer ese planteamiento? Tómalo o déjalo. No me parece injusto. Yo invierto en ti, pero en el fondo yo estoy asegurando mi futuro. Es la lógica de la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Y entonces, de repente, es el esposo que le dice a la mujer: a ver, en la discusión de la semana pasada, yo acepté, yo cedí, yo negocié. Lo justo es que ahora tú aceptes, tú cedas y se haga como yo digo. Y entonces nos regimos por la lógica de una vez tú, una vez yo. Y uno dice: es que Armando, eso no debería de ser así. Es como decirle a la hija: yo sí te abrazo, yo sí te voy a dar un beso, pero ve y lávame los trastes. Si no lavas los trastes, no hay beso. Es que es lo justo dando. Sí, la tercer forma, la tercer lógica es la donación. La donación es donde llega el verdadero amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es nuestro Señor Jesucristo que muere en la cruz sin pedirnos nada a cambio. Es un amor de donación, es un amor altruista, es un amor generoso, donde lo que Él quiere es ganarnos para nosotros la vida eterna. Es amor puro. Es donación. Es el buen samaritano que ayuda al pobre que está tirado en el piso sin esperar nada a cambio. Se compromete, se da. Es nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná que María le dice: hijo, se les acabó el vino. ¿Y a ti y a mí qué, madre?, le pregunta. Pero finalmente, si yo puedo hacer el bien, esa es la lógica del amor de donación. Si yo puedo hacer el bien, lo haré, aunque no me den nada a cambio. Ese es el amor que deberíamos de vivir los casados. Armando, pero es que yo me entrego, yo me dono y casi no recibo nada a cambio. Es que lo hermoso es donarse y confiar en Dios, vivir nuestro compromiso de que marido y mujer, cada uno, se dona sin llevar una cuenta. ¿Cómo ves, Jessy, las tres lógicas del amor? Una lógica de interés, una lógica de justicia, una lógica de donación. Esta misma lógica me hizo recordar, Armando, esta cátedra que nos dieron en el reciente Congreso Internacional de las Familias que se dio aquí en Guadalajara. ¿Alcanzas a Perdón, Jessy. escucharme? Se ¿Sí se nos alcanza a escuchar? corta, como que se va fragmentando unos segundos, A ver, ¿escuchan en como este si momento? estuviera ¿Se fallando el escucha mi audio? dispositivo. A ver, ¿me escuchan? Ahí está Sí, mucho mejor, perfecto. sí. Ah, te comentaba que esta misma lógica que tú ahorita estás explicando en estos tres sentidos me hace recordar esta cátedra que nos fue dada por la doctora Julia Borbolla en el marco del Congreso Internacional de las Familias, en el que ella mencionaba justamente que esta madurez en el amor tiene que ver con un proceso y un caminar de buscar el amor hacia mí únicamente como un bebé lo hace, ¿no? Un bebé que necesita todo para él, que necesita ser cuidado en todo sentido. Después de eso, bueno, pues entonces ya empieza este niño a negociar con papá y mamá, porque entonces si tú me das, yo te doy, lo mismo que ahorita mencionabas, Armando. Y bueno, pues ya con el caminar del tiempo vas preparando, vas madurando en el amor y te das cuenta de que esta donación es sin condiciones y es cuando más regala a uno mismo esta satisfacción,
este sentirnos amados a través del servicio, a través de la donación, ¿no? Y entonces, este caminar del que hablamos en el tema que tiene que ver con este comprar amor, comprar cariño, bueno, pues habla de esta madurez, este caminar en el aprender a amar más y mejor que todo ser humano recorre, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy valioso el poder reflexionar acerca de esto previo a poder poner, pues ahora sí que sobre la mesa, recomendaciones concretas que podamos darle a nuestros radioescuchas para entonces decir, a ver, creo que he caído en esta compraventa de amor. No me encanta la idea. ¿Qué puedo hacer para empezar a hacer estos ajustes? Y entonces, poder madurar mi amor y poder ayudar al otro también a amar más y mejor, a madurar en el amor, a no caer en esta compraventa de cariño, sino a volver al valor de la persona y a cómo, por el simple hecho de ser personas, somos dignos de ser amados y llamados a amar sin condiciones, ¿no? Entonces, me encanta esto. Quiero mandar saludos, si me lo permites, Armando, a Edith Monterrubio, que nos escucha desde Hidalgo, a Gaby Sánchez, que manda saludos, a María Hernández, que también pues menciona, fíjate, algo muy fuerte. Esto ya es fruto de la reflexión que estamos haciendo. Buen día, quizás lo que era un hábito, comer en familia y pasar un rato ameno, se convierte en un negocio, ¿no? ¿En qué momento esto se ha convertido en un negocio, en una compraventa, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esta es la invitación que tenemos para todos ustedes. Y vamos entonces a continuar, ¿qué te parece, Armando? Pues haciendo una tregua, ¿no? Creo que todo en la vida es negociable en cuanto a que, pues busquemos esta no solo propia satisfacción y propio bienestar, sino también el de mi ser amado. Y hay que hacer una tregua con la vida, hay que hacer una tregua con nosotros mismos para decir hacia dónde no estamos dirigiendo nuestros pasos y qué podemos ajustar en el camino, ¿no? Vamos entonces a nuestra tregua del día de hoy, porque esto que estás escuchando, pues ahora sí que va solo a la mitad. Vamos a la mitad del caminar y queremos invitarte a seguir participando con nosotros para identificar cuándo estamos comprando cariño y cómo podemos hacerlo distinto para ser saciados y que eso no genere más sed, ¿no? Esta compraventa del amor. Continuamos entonces en Cruce de Vías a través de Valora Radio. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. De este cariño y de este amor en medio de, pues de este peregrinar que todos hacemos en la tierra, ¿cómo podemos hacerle para de comprar cariño o de vender cariño, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ajustar esas tuercas? Gracias, gracias de todo corazón. Quisiera narrar la historia y a partir de ello proponer una tregua. Es la historia de una chica que viene de un país aquí de América y con muchos esfuerzos ella tiene que migrar a Europa, porque no tenía visa para entrar ni a Norteamérica ni a Canadá. Entonces ella entra con su pasaporte a Europa y tiene el propósito de poderle dar un estatus migratorio a toda su familia. Ella es muy bella, es muy inteligente, es muy capaz. Y entonces muchos hombres la pretendían. Hablábamos hace un momento de esa bendición que se puede tornar en una maldición. Y entonces ella comprende, le explican que si se casa con alguien que tenga la nacionalidad europea, le puede gestionar su estancia legal. Entonces ella comienza a buscar al mejor partido, no aquel que la trate con ternura y amor, con delicadeza y respeto, sino aquella persona
que le pueda asegurar un mayor bienestar económico y que le pueda justificar el estatus migratorio para ella llevarse a su familia, que vive en medio de la violencia y la inseguridad que algunos países de Latinoamérica están viviendo. Entonces, ella comienza a entregarse, a seducir. Su novio, su prometido, su futuro esposo, él cree que todo es auténtico, él cree que todo es legítimo, pero ella en el fondo está buscando algo que se llama seguridad, algo que se llama estabilidad migratoria. Y entonces, con tal de obtener el beneficio, ella compra cariño, compra seguridad, dando ternura, dando intimidad. Y él compra cariño, dando seguridad, dando estabilidad. Y así como esta historia tan fuerte que algunas personas llegan a vivir, nos damos cuenta que en el común de los noviazgos, de las jóvenes, de los chavos, que a veces terminan teniendo un embarazo adolescente, es porque mientras el joven ofrece ternura buscando sexo, a veces la chica acepta dar el sexo con tal de recibir un poco de seguridad. Y entonces usamos la moneda de canje, nuestro ser, nuestra persona. Entonces la tregua no inicia con los demás. La tregua inicia con nosotros mismos. Yo decido, yo elijo respetarme a mí mismo. Ya no voy a comprar con dinero, ya no voy a comprar con regalos, ya no voy a comprar con actos de servicio, ya no voy a comprar regalando tiempo a los demás para que me den cariño. Yo decido, yo elijo respetarme a mí mismo como varón. Yo decido respetarme a mí misma como mujer. Claro, voy a tener menos beneficios, voy a recibir menos cosas, pero voy a apreciar lo que soy, lo que tengo. Yo no puedo exigir de los demás respeto cuando no he comenzado a respetarme a mí mismo. Entonces, la primer tregua es con mi propia persona. La tregua es con mi propia historia. Si en el pasado me equivoqué, la regué, estropié muchas cosas, decido pedirme perdón a mí mismo. Yo no sabía lo que ahora sé. Y construí un sistema de hábitos. Los demás se acostumbraron a que lo nuestro era un trueque, a que yo cocinaba el pozole y ustedes venían a ver. Es doloroso decidir, ya no voy a gastar el dinero de mi pensión, de mi vejez, para comprar cariño. Paso número uno, me respeto a mí mismo. Paso número dos de la tregua, yo decido ya no violentar, chantajear, comprar a los demás, porque cuando yo los compro, en el fondo no los estoy respetando, porque yo sé que si a un niño pequeño le ofrezco dulces, paletas, helado, galletas, pasteles, lo estoy comprando. El niño es vulnerable a todos sus antojos, entonces yo lo voy a respetar. Ya no seduciéndolo con aquello que sé lo va a hacer caer. Entonces, esto es algo muy fuerte. Yo puedo ser agresivo cuando seduzco a los demás con los bienes que yo tengo. Seduzco a los demás con mi dinero, con mi poder, con mi belleza o con mi atractivo físico. Estoy siendo violento, porque no estoy dándole espacio a una decisión desde tu libre albedrío, donde tú disiernas, sino te estoy atrapando, te estoy seduciendo. La tercer tregua es, dado que yo me respeto,
y yo ahora te respeto, te pido respeto para mi persona. Yo sí me intereso por ti y lo correcto es que podamos nosotros llevarnos de una manera positiva. El abandono duele mucho. El ser rechazado cala en lo más profundo de nuestro ser. La soledad es muy dura. Pero si el cariño y la presencia no es auténtica, tenemos que abrir los ojos y ver la realidad. Hay un Dios que nos ama de forma desinteresada. El amor de Dios es un amor perfecto. Y en la medida en que vayamos creciendo en esta reflexión y en esta meditación del amor de Dios en nuestra vida, entonces ya no vamos a necesitar comprar el cariño de los hombres, de las mujeres, sino que podamos encontrar en Dios la experiencia de un amor profundo y auténtico. Jessy, por favor, tus comentarios. Fíjate, Armando, justamente esta experiencia de Dios, esta experiencia de amor, es entonces ya de una manera muy distinta y renovada, habiendo pasado por estos procesos que tú nos propones en la tregua del día de hoy. Y es entonces cuando comenzaremos a ser los primeros que nos interesemos en la persona. Es decir, ya no voy a ofrecer ese pozole, pero sí voy a ofrecer de vez en cuando una llamada para saber cómo está la persona. Independientemente a si me van a ser recíprocos, si me van a regresar la llamada o me van a visitar más frecuentemente. No estoy esperando a que alguien más llegue a demostrarme amor o cariño, sino que yo estoy dispuesta a hacerlo, a donar, sin esperar nada a cambio, con expectativas muy distintas. Simple y sencillamente siguiendo el ejemplo de este buen Jesús que vino a enseñarnos cómo amar. Aun cuando le rechazaban, él seguía caminando y seguía amando. Aun cuando le atacaban, él se mantenía, ¿no?, intransigente, en el sentido de que, pues, eso no me hace menos valioso. El que vengan o no a visitarme, el que estén al pendiente de mí, no me hace más o menos. Porque entonces esto que mencionas se vuelve piedra y cimiento, que es el amor propio, sabiéndome amado por Dios en primer lugar y lo demás por añadidura. Porque entonces empiezo a agradecer todo aquello que sí tengo y dejo de ver todo aquello que me gustaría tener y que no depende de mí, sino que depende del otro, y acepto que el otro es distinto. Pero yo doy lo mejor de mí. Está como esta reflexión que quizás algunos pudieran llegar a compartir. En algún momento, en mi adolescencia, yo decía, es que, ¿por qué no tengo amigos tan cercanos, no? Estas relaciones duraderas. Y entonces escuché un audio de Lupita Venegas que mencionaba, para tener amigos hay que saber ser amigo. Y entonces es cuando reenfocas esta mirada a ser amiga, independientemente a lo que pase después, ¿no? Y entonces es ahí donde empiezas a dejar de comprar y vender para simple y sencillamente donar. Es muy distinto, ¿no? Porque ya al donar no estoy esperando algo. Simple y sencillamente estoy donándome por amor. Me encanta, Armando. ¿Qué te parece si entonces pasamos a esta siguiente sección en la que, pues, profundizamos en el tema? ¿Por qué? Porque creo que 50 minutos, 45 minutos son imposibles para poder profundizar en cada detalle, ¿no? Pero sí podemos regalarte invitaciones, hacerte invitaciones para que puedas profundizar en esto que es el arte de amar. Así es que, bueno, pues mando saludos a Olivia Vázquez, también a Elia Socorro, que por aquí nos dicen, gracias, muy buena reflexión. Mira, Olivia menciona por aquí, de donarme a mi esposo, dejar mi orgullo. Es verdad, primero debo de dar. Si doy amor tarde o temprano, lo recibiré. Ser humilde y donarme a mi familia. Nada más, pues no sé qué opines, Armando. Esta espera, esta expectativa de tarde o temprano lo recibiré, déjala en manos de Dios. Si no es en esta vida, será en la eterna. Porque en ocasiones
pues podemos quedar un poco decepcionados de que no llegue lo que esperamos y ahí estamos un poco entrando de nuevo en esta dinámica de la compraventa, pero es verdad. Primer paso, donarlo, ¿no? Sí, gracias, Jessy, gracias, Olivia, por tu hermosa pregunta, lo que nos estás planteando aquí como una reflexión. Debemos nosotros aceptar y reconocer que con mucha frecuencia nosotros amamos desde la carencia. Nosotros amamos con hambre. Estamos sedientos. Somos como una plantita que no se ha regado desde hace muchas semanas. Entonces, cada que vemos a otra persona, la vemos como la posibilidad de que le aportes un poquito de alegría a mi vida. Y de repente el contemplar que mi misión es aportarle felicidad, alegría a tu vida, uno dice, bueno, ¿y a qué hora voy a recibir yo? ¿En qué momento me van a dar a mí? Llevo toda la vida en modo donarme y ellos no entienden, no cambian, no son generosos, no se preocupan por mí. Entonces, la mejor forma de encontrar este balance es que nosotros podamos vivir el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo. Para los católicos, nos es legítima la búsqueda de tener un amor propio. Más aún, es un mandamiento. Es el mandamiento, la orden, amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Esto implica que cuando la persona se levanta temprano, hace su oración, se va a hacer ejercicio, se está amando a sí mismo. Regresa de hacer ejercicio y entonces desayuna y bebe algo saludable. Se olvida ya de esas comidas que le hacen daño a su organismo. Yo me amo cuando como saludable. Yo me amo cuando me duermo temprano y tengo un sueño reparador. Yo me amo cuando hago ejercicio. Y entonces, como yo ya me amo, ya no tengo un amor de necesidad. Descubro que Dios me ama y yo me amo. Y entonces ahora estoy en condiciones de apreciar lo poquito o lo mucho que los demás hagan por mí. El punto es que cuando la persona se abandona y no se ama a sí misma, tiene mucha hambre y muchas expectativas de todo lo que los demás le deberían de dar. Pero cuando yo no me regalo alegrías a mí mismo, a ti misma, nadie podrá saciar tu deseo de amor y felicidad mientras nosotros no vayamos dando el paso de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Este es un engranaje, este es un mecanismo donde se trata de vivir un amor en simultáneo. Amo a Dios, amo a los demás y me amo a mí mismo. El error está cuando caemos en un individualismo, en un egocentrismo. Primero yo, luego yo y al final yo. Eso nos lleva a una terrible soledad y frustración. Es un engranaje, es un sistema. La propuesta es amar a Dios, amar a mi prójimo y a mí mismo al mismo tiempo. Aclarando que la prioridad está en el amor a Dios, porque Él nos ama de forma incondicional. Gracias, Jessy. Continuamos entonces abriendo la maleta del abuelo para poder profundizar en el tema, pero de tarea. Porque definitivamente este pequeño corto tiempo, bueno, pues no nos da para más. Pero tú tienes toda una vida para poder aprender y desaprender para amar más y mejor. Vamos entonces a abrir, la maleta del abuelo. Toma papel y lápiz para tomar nota de estas invitaciones y recomendaciones que tenemos para ti. Continuamos en
cruce de vías a través de Valora Radio con nuestro invitado Armando Duarte. Abuelo, abuelo, ¿qué tanto llevas ahí dentro? Uy, de todo. Música, películas, libros, tan corto el viaje y tanto por conocer. Abramos juntos la maleta del abuelo. Abrimos juntos la maleta del abuelo y bueno, pues justamente el día de hoy estamos hablando de este tema llamado comprar cariño. Comprar cariño, ya hemos ido reflexionando, ya nos cayeron algunos 20s, y bueno, pues continuamos en este caminito para entonces, después de haber hecho una tregua, ponerte ahí sobre la mesa algunos pasos sencillos a seguir poco a poco, bueno, pues teniéndonos paciencia, bueno, pues ir enriqueciéndonos, llenar nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra mente, pues de contenido que vaya sumando a este amor propio, a este amor a Dios que se va a reflejar en cada una de nuestras esferas para entonces ser capaces de hacer distinto, de ser distinto. Y bueno, pues Armando, tú tienes invitaciones especiales, invitaciones varias para que las personas puedan, pues ahora sí que podamos, aprender a amar más y mejor, seguir en este caminar que hoy hemos comenzado juntos y que toca a cada uno continuar. Vamos entonces a escucharte, Armando, ¿qué nos puedes recomendar? Muchas gracias, Jessy, te agradezco. Lo primero es recomendar un video que está dentro de mi canal de YouTube, que se titula El Arte de Ayudar. Ahí van a encontrar varios criterios que nos pueden ayudar a que nosotros reflexionemos sobre criterios de cómo amar, cómo ayudar, cómo acompañar a nuestros seres queridos y que esto no se convierta en una forma de estar comprando el cariño. Es legítimo que los padres ayudemos a los hijos. Es legítimo que los hijos ayudemos a los padres, a los hermanos, a los primos. Pero ¿cómo ayudar respetando ciertos criterios que nos permiten entonces nosotros amar con madurez? Esta sería la primera acción. La segunda es que en la medida en que nosotros logremos crecer y madurar como personas, ya no vamos a tener un amor de necesidad, un amor de hambre. Lo que más lastima a los matrimonios es que cuando éramos adolescentes y jóvenes, cuando nos enamoramos y nos vinculamos en una vida de pareja, teníamos un amor de necesidad. A mí me ilusionaba, a mí me encantaba la idea de vivir contigo, porque yo creí, yo supuse que tú ibas a saciar mi hambre. Y marido y mujer llegamos con distintas expectativas, las cuales durante la etapa de cortejo y de enamoramiento, éramos como políticos en campaña. El político en campaña te firma todo, te promete todo, te anuncia todo, y después, el día en que toman posesión, comienzan a decirte que va a estar muy difícil cumplir, porque los de antes, los del pasado. Entonces, somos buenos para la labia, pero muy malos para cumplir. Y entonces, a veces los enamorados somos así. Cuando estamos en la etapa de cortejo y de romanticismo, ofrecemos el cielo, la luna y las estrellas. Entonces, ¿cómo no ser nosotros vulnerables a que ofrezcamos lo que no podemos cumplir? A que ya no caigamos en estas trampas que nuestra mente nos genera de tener un pensamiento mágico, es desarrollando la inteligencia emocional. Y por ello quiero invitar a todos quienes nos acompañan en esta transmisión, vamos a iniciar un taller, desarrollar la inteligencia emocional en la familia. Ahí vamos a aprender el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la automotivación,
el lograr tener un buen trato social. Todos podemos amar con inteligencia emocional, pero nadie nace amando con madurez. La madurez es una conquista. El amor responsable no brota desde los instintos. El amor responsable es una conquista de esa mujer y de ese hombre que comienzan a vivir un proceso formativo. Por eso les invitamos a que en pareja con sus hijos vivan este taller, inteligencia emocional en la familia. Gracias, Jessy. Además, Armando, creo que voy a hacer una última recomendación que es para ti que nos escuchas, uno de los muchos que en estos momentos está escuchando este video en vivo. Ayúdanos a compartir, porque creo que la mejor recomendación la podemos dar nosotros, tú y yo, de escuchar este video para darnos cuenta de que podemos estar cayendo en la compraventa del amor y que hay otra forma de hacernos sentir amados todavía mejor que esa, ¿no? Entonces, ayúdanos a compartir dando clic a este video y si lo escuchaste en retransmisión, también dale clic a compartir. Porque definitivamente creo que si tú y yo estamos buscando sentirnos, sabernos amados a toda costa y en ocasiones a costa incluso de un precio, es porque estamos dispuestos a amar también. Y entonces amemos compartiendo este mensaje de esperanza. Vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy con la buena noticia, esta noticia que inspira. Este que debe ser el mejor sabor de boca que nos quede, para entonces ser capaces de poner en práctica esto que va a ser poco a poco. Si tenemos toda una vida comprando y vendiendo amor, bueno, pues no esperemos que mañana podamos dejar de hacerlo así de fácil. Podemos ir haciendo cambios poco a poco que nos vayan haciendo sentir más amados cada vez. Así es que vamos a cerrar nuestro tema del día de hoy con la luz al final del túnel, esta buena noticia que buscamos que te inspire. Las buenas nuevas nos alcanzan antes de terminar este viaje. Mira, noticias positivas se acercan a todo vapor. ¡Ánimo! La luz siempre está al final del túnel. Armando, ¿con qué te gustaría cerrar esta frase que se quede tatuada en el corazón de las personas que nos escuchan? Para entonces regresar a ella cada que tengamos esa tentación de comprar cariño. El camino es ser firmes y cálidos al mismo tiempo. ¿De dónde venimos? A veces nos quedamos callados para que nos sigan queriendo, porque si hablo se va a enojar y vamos a pelear. Entonces me quedo callado para que me sigan queriendo. Ahí compré el cariño con silencio. A veces regalamos cosas materiales para que nos sigan queriendo. Si dejo de dar regalos, ya no me quieren. Entonces, estoy comprando el cariño. A veces damos muestras físicas de ternura, de romanticismo, y tenemos relaciones sexuales para que me sigas queriendo. Pero si ya no te doy las muestras físicas de cariño, entonces me dices que ya no me quieres. Ahí estoy comprando el cariño. A veces hacemos lo que otros nos piden que hagamos, aunque va en contra de nuestros valores, nuestros principios y nuestras convicciones, pero lo hacemos para que nos sigan queriendo. Comprar ese título universitario, obtener ese certificado de preparatoria, pagar un dinero de soborno para tu licencia de manejar, para obtener tu permiso de licencia de un negocio, y entonces hacemos cosas ilegales. Somos corruptos, somos deshonestos, con tal de quedar bien con los demás y nos sigan queriendo. Entonces estamos comprando el cariño. El camino es la asertividad, ser firmes y cálidos al mismo tiempo. El que yo diga lo que siento, pienso y necesito, y decirlo de forma cálida, amable. Es llamarle a tu hija y decirle, me encantaría que vengas a visitarme una vez por semana. Hija, yo necesito de tu cariño, me siento viviendo sola.
Ya no voy a preparar más pozole. Me canso mucho. A mi edad. Entonces, hija, quiero ser firme y cálida. Yo te amo y te quiero. Te pido perdón de todo lo que hice mal en el pasado. Cometí errores de juventud. Fui violenta contigo. De eso, perdona. Soy firme y te pido perdón. Pero a la vez, te expreso mi necesidad. Hoy yo necesito de sentir cariño de todos ustedes. El camino entonces, estas palabras al final del túnel, ser firmes y cálidos al mismo tiempo. Expresa lo que sientes, piensas y necesitas, pero dilo con palabras amables. Reconoce en que te has equivocado. Construye puentes, no los destruyas. Gracias, Jessy. Otra excelente noticia es que ser firmes y cálidos nos llevará a pasar de la frustración que las expectativas nos brindan a la gratitud. Gratitud de aquello que se nos da, a gratitud de aquello que podemos donar. Pero gratitud al fin y al cabo para sentir esa satisfacción con lo poco o lo mucho que nos sea dado por Dios. Bueno, pues Armando, se nos acaba el tiempo, pero de verdad agradezco infinitamente poder colaborar juntos para hacer llegar este contenido a Valora Radio, a la familia de Cruce de Días y también a la familia de tus redes sociales. Gracias de corazón, y sabemos que mes con mes estaremos por ahí de la segunda semana, pues estaremos compartiendo nuevos temas para todos ustedes los martes a las 9 de la mañana. Así es que los esperamos, ¿verdad, Armando? Gracias, Jessy. Y recuerden, amigos, una familia fuerte no nace fuerte. Se hace fuerte a través de la formación y de la oración. Gracias. Nos vemos en el próximo Cruce de Vida. Muchísimas gracias, Armando, y gracias a todos ustedes. Gracias por permitirnos hablarnos al corazón. Y bueno, pues hasta la próxima. Sean felices. Esto se llamó Cruce de Días a través de Valora Radio. Próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Atención, pasajeros. Favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de Vías.